Gente, ¿cómo están? Acá Fechi Pin Remix reportándome desde Los Ángeles. Y ustedes se preguntarán por qué pingo estoy en Buenos Aires. ¿Por qué pingo estoy en Los Ángeles? Y es que la gente de Paramount Pictures me trajo a ver la van premiere de Tortugas Ninja Caos Mutante. La nueva película de Tortugas Ninja se estrena ahora dentro de poquito. Y bueno, me trajeron a ver la van premiere y hacer unas actividades acá temáticas de las Tortugas Ninja. Así que nada, acá estoy. Me traje todo el kit para grabar. Obviamente, yo ya les había prometido, les había contado un poquito sobre esto. Acá estamos. Ya era un Masterchef. Anda todo bien. El tema es que cuando subió el video tardó años, por lo cual me demoré mucho. Yo quería, más o menos para las 2 de la mañana, yo quería estar durmiendo. Son las 3 y recién arranco. Pero no pasa nada. No pasa nada, total mañana es un día tranqui, voy a descansar igual, piola, y ya mañana grabo más temprano. O grabo todo de una y después pongo a subir y me voy a dormir. Vamos con eso, gente, vamos al ruedo, chavales, ya no sé. Otra vez el coso este, ¿cuánto lo van a exprimir al pobre trono ese? Creo que iría el más tóxico porque te he visto cómo tratáis a la Connie. Le gritáis, la tratáis como queréis, la agarráis para el hueveo. Tú te pones una coraza frente a una personalidad súper fuerte, pero en verdad por dentro estáis cagados susto. Además es como, miren lo que voy a tirar una cosa súper old school. Me acuerdo de una época cuando se pusieron muy de moda las marchas, ¿no? En contra de cierto gobierno, no voy a profundizar al respecto. Me acuerdo que una marcha se quiso hacer, tipo, no sé, una semana antes de las elecciones. Y era como, amigo, ya está, ya la gente sabe, el descontento, todo. Que la gente demuestre su bronca en las urnas, en las elecciones. Fue como, bueno, frenemos un poco las tantas marchas por eso. Esto es lo mismo, gente, hoy votan. Entonces, ¿para qué hacen esto? Ya está. Si hoy va a ser la votación, listo. Que no saquen la pinga. Pero en verdad, por dentro estáis cagados susto. Me parecía re profundo. Por dentro estás cagado de susto. Creo que eres el menos empático. Creo que no estás haciendo convivencia. La concha puta de tu madre. Se regale todo. Estás haciendo un personaje. Un personaje de mierda. Stop. Sit the fuck down. No voy a mandarme mal en el baile porque no soy empatito. Ya, chao. Acá tengo que se ofende todo, pero se sienta ahí, no es que se va a la casa, no sé, se va de la habitación, ¿no? Se queda ahí, bueno, respeto la. Y no arranca con el dun, 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 dun. ¡Gran hermano! Actividad, el trono. Ahora vamos a ver más en profundidad este cara a cara. Les propone una actividad para visibilizar verdades. En el Zoom. Ya están cansados, cansados, ya no lo aguantan más. Gran hermano llamará de a uno por vez quien pase al frente de. Ah, de la semana. O sea que es. Lo van a hacer todas las semanas. Bueno. Deberán justificar su respuesta desarrollando los motivos. Nadie lo quiere hacer, ya está, amigo. El trono. ¿A dónde hacen caca? ¿Dónde depositan los truños? Repito. Sí, va a ser igual todo, Leo. Creo que iría el más tóxico porque te he visto cómo tratáis a la Connie. Le gritáis. Pone cara de. ¿Cómo? Visto que los dos, que he visto solamente lo mío. He visto que los dos pelean y los dos se gritan. Igual es posta, porque tipo. Se agarran con él, pero el que estuvo cocinando ñoqui era él y no Connie. Oh. Primero que todo, no sabéis por qué, estáis escuchando cosas, jamás le he gritado, jamás la he tratado mal. Tampoco somos boludos, flaco. Pero me elegiste a mí, sí, estoy hablando como para los dos, entonces los dos, para los dos somos los tóxicos. Es buen plano con Connie atrás. Sebastián, subite. ¿Quién es el más hijo de Ramil? Todos tenemos miedo, pero creo que tú te pones una coraza frente a una personalidad súper fuerte. Una coraza. Por dentro estáis cagados susto. Lo repito, parecía que iba a ser re profunda la reflexión, por donde estás cagado susto. Yo acá no he vado y he vado afuera, eso me está diciendo, eso que. No, acá también. ¿Me está diciendo pelotudo? ¿Soy yo me está diciendo pelotudo? Acá tiro todo. Conmigo. Y digo todo para no. ¿Soy yo o me está diciendo gordo bondiola? No, no estoy entendiendo, devorador de postres, no. No entiendo. Te invito a hacer lo mismo. Conmigo. Porque te estáis pudriendo. Qué lindo que es hablar con Connie, me encanta. Te deja hablar tanto. O sea. Nadie se moja el culo, weón. ¿Quién necesita más amor? Es. Siento que tú necesitas más amor que todos nosotros. Necesito mucho amor. ¿Qué sonríe, Trini? Sí, te encuentro razón. Por eso era para ti. Qué raro este de cara a cara. Ay. Ahora Jorge. Ay, Sebastián ya a esta altura podría hacer el chiste de che, chicos, ¿quieren que me quede directamente acá? Hago un chiste, sí, no te sientes. No sé. Los últimos días la persona que sobrepasó mi paciencia es, bueno, es Sebastián. ¿A qué te referís con eso?
que no te pesco, que no existe. Ya. Ay, no entiendo, ¿me español? Yo te voy a hablar y voy a decir todo con mi voz, te lo voy a decir en tu cara. Yo creo que cualquiera de acá, y tú también lo harías, cuando lingüinean a la mujer con la que quisiste mucho. Hablan pasado, ¿eh? Ya hablo de Connie y Sebas. Seba Connie, Connie Bebas. It's over now. Sigo pensando que no. O sea, en el contexto que estaban explicando justamente por qué crees que se quede, por qué crees que se vaya, etcétera, fue bastante válido lo que dijo de Connie. No sé por qué se la agarró. Ahora, yo creo que claramente Sebastián lo mandaron y le dijeron: che, hermano, vos tenés que entrar a Gran Hermano porque se me está bajando el rating. Tenés que entrar a pelear, ¿eh? Toda la posibilidad que tengas de pelear con la gente, pelea. Por más que no sea, vos hacelo. Entonces el tipo está cumpliendo con eso. Pero acá es como que LOL. Francisco. Dale, Nodino. Se sienta él en el trono y la pregunta dice: ¿quién tiene la boca más abierta todo el tiempo? Perdón. En estos últimos 3 días, ¿quién quiso llevarse todo el protagonismo? En estas últimas 3 semanas. Tu carácter es más fuerte que el de todos y la más rica. Y siempre anda hablando. Para gente que no me conoce, me están grabando, me voy a presentar. Yo vengo del... Esta es la parte donde salteamos todo, ¿no? El tipo de todo lo salteamos. Yo vengo de Chiloé. Me gusta más que hablar con la gente de la casa, porque... Quiero dormir. Quiero dormir. Son los que me escuchan mi historia, la no... ¡Nadie te entiende, mujer oso! No, mujer es un chiste de los Simpsons, chat. ¡Chat! Me gusta robarme las cámaras. ¿Vieron eso? Ay, qué raro fue eso. Fran. Ah, este es Fran y el otro dice Panchito. Ahí va. La más fogosa en la cama es. ¡Epa! ¡Epa! Bueno. La novia de mi amigo. Un montón. Es un montón. Te he visto con ropa, sin ropa. Uf. Me acuerdo que estábamos mirando la tele con la Diana y tú estabas con un colalé acá, me acuerdo. ¿Cómo mirando la tele? ¿Cómo? Y yo le grité del otro lado, le dije, bambino. Ah, que si no, no la Alicia. Ay, a mí me hizo así. Mira, mira, la pinche Alicia también. También ha de ser terriblemente fogosa en la cama. Mira, está pinchando a Connie, al bambino, a Alicia y a Luca al mismo tiempo. 5 palabras. Crack. Me encanta. Ah, es verdad. ¿Quién es más fogoso en la cama? Vení, amor. Sebastián. Únicamente para hacerlo reír, quizás sea otra persona, pero bueno. Imagino que el que tiene peor sexo en la casa es tú. Ah, no, pará. Ahí se cree que Lucas no quiere... Ah, no, pará. Pero Frank cree que Lucas no quiere tener sexo y ella con el peor sexo. Pará. No estamos confundiendo, muchachos. Creo que... Me imagino que eres el que peor sexo tiene adentro o afuera de la casa. Cuando salgamos, vamos a ver. ¡Epa! Bueno. ¿Por qué siempre enfocan a Connie? Cualquier cosa la enfocan a ella. Se pelea Frank con Luca, enfocan a Connie. Mónica se tira un pedo, la enfocan a Connie. ¡Basta! Muy forzada, todo. A ver la cara que pone Connie, a ver. ¡Connie, puta su madre! ¡Connie! ¡Ay, la enfocan a Connie! ¿Quién tiene conflictos emocionales no resueltos? Hemos tratado de conversar, hemos tratado de resolver las cosas, yo lo he intentado más veces. Me acuerdo ahora cuando Trivi hizo de San Pedro y tiró la de... No te tienes que ir, no es tu momento. Pará. No quiero que te lo tomes a mal, tómalo con madurez y si no quieres está bien. No quiero. Sorry. Pero esta pregunta me pregunta a mí, ¿sí? Yo elijo a alguien. Pero no me interesa. Sí, me paso por los juegos. Un capítulo más. La pelea entre Connie y Trini. Una pelea que solamente se va a resolver cuando una de las dos muera en batalla. Falsedad. No dejáis jugar. Falsedad. Es imposible, hablar con cosas es imposible porque habláis y te interrumpe con chicaneadas, con tiki tiki. La persona más cizañera de la casa. Sí, obvio. El más lleva y trae. Energy. Rubén, porque te enteras de todo y después igual lo andas comentando. Es que le saqué la ficha, Rubén. Bien. Igual estoy de acuerdo con la pincoya. Pero sí, no, Rubén, amigo, es un tipo que le encanta el chisme, pero es de pincha alcoholiada. A las personas que más quiero, sobre todo, a las personas que me caen más bien, porque los demás, me da igual. El menos empático. ¿Quién es el menos empático? Creo que eres el menos empático. ¿Empático? Creo que no estás haciendo convivencia, estás haciendo un personaje.
Pienso yo. Pienso yo. Pero no me repitáis la misma wea siempre. Ya vivimos esto. Hace 2 semanas. Alessia se quiere ir a la mierda. Siento que eres la persona que menos ha aportado durante la casa. Después del novio de la Alessia. La mandaba al frente. Estás viviendo con más gente. Mínimo debería ser empático y cooperar entre todos. Nada más que eso. No soy un personaje, weón. Que no, este tipo está pagado. Te le pone la cara. Tú eres para mí un personaje. Que te hacía el weón. Tenía un M sonriente. ¿La M de qué? Mamá huevo. Cabríate no, decir la piedra y esconder la mano. Cabríate decir eso, weón. Ahora te lo digo, no voy a participar en el baile porque no soy empático. Ya, chao. Se picó. La actividad ha finalizado. Bueno, me gusta igual porque siempre como que termina viendo un bardito después de estas cosas. Será bastante tonta la actividad, pero... sacudo un poquito la casa. Pero bueno, gente, arrancamos con el tema de las nominazados. El tema de las nominaciones. Y la primera es la espontánea, que la hizo Panchito, a.k.a. Epsilon. Te recuerdo que serán 3 votos para el primero y 2 votos para el segundo. A ver, ¿a quién vota Epsilon? Voy a nominar a Jorge. ¿Eh? ¿Motivos? Motivo. Porque se fue a la pieza, estoy enojado con eso. Sé que se iban a transar a combo con Sebastián. Encuentro que no fue una buena reacción de parte de él. Uno ya no está en los tiempos que la gente se entiende a golpe. La segunda nominación. Ya. La segunda sería para Viviana. ¿Qué? Ah, bueno, ok. Sebastián le va a pegar a Jorge. Él no. Jorge sí. Uno tiene que apaciguar la situación. Cualquiera que no lo nomine a Sebastián. No alterarse más ni hablar más cosas. Francisco-Arenas-Becerro nominó a Jorge. No, amigo, así no. No van a poner los arrobas así. Sáquenlo. Pónganlo como así de Gran Hermano Argentina, que los ponía al costadito. Esto es un horror. Vamos con la nominación de Hans. Mis 2 votos son para Francisca. Es una persona que depende de su grupo. Y uno para Jennifer. Porque es insoportable, decilo. Comentario inapropiado. Es una persona que no acepta críticas. Bien. Se la toma muy personalmente. Ahora el voto de Jennifer. La otra cara de la moneda. Ay, así es su Instagram. La picoya sin glamour. Y mis 2 fotos para Scarlett. Su actuar es bien agresivo. De todo lo que hay en la casa, Scarlett es la más agresiva. Alexia. Siempre. Hay bronca acumulada. Ella sale a la defensa de los demás, pero ella no ve lo que hacen los demás. Ok, se las da de neutral, de que no quiere bardo, pero bien que se mete con un grupo. She has a point. Nominación de Trinidad. Mi primera nominada va a ser Constanza con 2 votos. Si la odias. El mismo argumento de la semana pasada. La verdad no ha cambiado, sigo en mi misma posición. Voy a elegir a Lucas, que creo que no mucha gente va a votar por él. Es un voto al descarte. Creo como Lucas terminó ganándose un lugar como, tipo, en la casa, como que ya no cae más ni nada, está como ahí. Bueno, Trini, sos una buena jugadora, ¿eh? Si algún día te vamos a poner una gran jugadora, una que vota a una porque le cae mal y la otra porque descarte. Mes y medio de programa. No, que gente todavía no tenga ni un grado de estrategia, un mes y medio de programas como... Así es que esos son mis votos y un besito. Chao, Trini, no vuelvas. El voto de Fernan. No, Francisca. Fernanda. ¿Quién era? Mis 2 votos son para Constanza. Mi argumento es simplemente porque no confío en ella. ¿No confío? ¿En qué? Para Hans. Únicamente... porque nadie lo va a votar. Si llegara a salir en placa, que lo dudo mucho... lo van a salvar rápido. Creo que el público sí o sí lo va a salvar. Bueno, esto es más justificación, porque es como que le estás asegurando sí o sí que los votos vayan para Constanza. Ponele. ¿Quién tiene una placa entre Constanza y Hans? No sé quién ganaría, siendo sinceros. Votar porque por descarte... dale. Me parecen bastante chocas las 2, pero esta me parece menos chocas. Bueno, placa parcial, chat. Constanza con 4, Jennifer con 3, Jorge con 3. Eso ya entraría en placa. Después, Fran y Scarlett entrarían con 2 botiños. Lucas, Hans y Alessia, 1 votito. En cualquier momento se suman, con 1 voto más se suman. Con 2 votos sacan a Fran y Scarlett. Igual esto es mega parcial. Recién votó 1/3 de la casa, así que tranqui. Calmen los cachetes. Ahí va. Uy, la nominación de Connie viene ahora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Vic. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno, Vic. Pues sigue siendo Vic. Mis 2 primeros puntos van para Scarlett. Faltó mucho que ella me responsabilizara a mí por cosas que hace un hombre adulto de ya 36 años. ¿Scarlett? Me pidió que pidiera disculpas, lo cual yo lo acepté. No, 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 no,
cuarto eso. Y mi otro punto, voy a escoger a... Sebastián. Alesias. No, no se anima. Decilo, es un mueble. Creo que me convendría mejor irme con una persona que más o menos sé cómo son los votos. Ah, porque la gente cree que Alesia y Fernando tuvieron más o menos los mismos votos. No fue como 90 a... No, no me acuerdo si... No, eso fue Maite. ¿80? ¿20? No sé, pero se fue con bastantes votos. O sea, ella... Alesia contra Fernando sacó bastantes pocos, si no me equivoco. Nomina a Rubén, el hombre cuya vocal que más pronuncia es la U. Voy a darle los dos votos a Moni, a Mónica. Ella no ha tenido la oportunidad de estar ahí. Y ella va a ser valorada, yo sé que sí. Para que estrene el placa, está bien. Y un voto le voy a darle a Francisco por dejarse influenciar. ¿Todavía no pueden votar a Sebastián? O sea, no creo que se pueda y que no haya votado a nadie, por lo cual asumo que no se puede votar todavía, pero ¿cuánto falta? Dale. Él lo dijo en el ante. Llegué solo y me voy solo, no me importa nada más. Sí, ahora se trae sus palabras. No, mira, Scarlett. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Amo como a la Scarlett. De nominar. Los dos primeros. No puede estar simpática, amigo. No puede ser. No, el Instagram. Scarlett. Mis dos primeros votos van para la Pincoya. ¿Qué? El segundo voto, que es uno, se lo voy a dar a una persona. Connie. La siento muy doble cara. Ese voto se lo voy a dar a la Constanza. Gracias. Ese voto se lo voy a dar a la... Lo hace correr contenta. Yo, que si no votaba a Connie casi quedaba... A nada de salirse de placa. Vamos a ver la placa para saber cómo está. Constanza con 5. Si no tiene ese voto, queda con 4. Jennifer con 5. Scarlett con 4. Y Jorge con 3. Si empiezan a votar un... No, pasa que claro, no. Constanza ya tiene 5. Casi que queda en placa. Pero bueno, Jorge y Scarlett. No, qué pasa, flaco. O sea, no. Es casi seguro que Constanza y Jennifer entran a la placa. Se define el tercer y cuarto puesto. Pero ojo, todo puede cambiar. Nominación de Jorge. Esto es bastante complicado porque vengo saliendo de la pieza que me vio nacer. Y pasé... Connie, mis dos primeros votos, porque siento que no le ha parado los insultos y siento que ha sido bastante desleal en ese sentido. Pensé que hace una semana que estaba defendiéndola y ahora le vota. Voto restante se lo voy a tener que dar a Francisco, con el dolor de mi alma. Bueno, otro que está sumando de poquito a la placa es Panchito, ojo. Pero lamentablemente tengo que votar por esa pieza porque hay dos grupos y está más pequeño. Muy bien. Vota el mueble. Alicia. Gente, le digo mueble porque es lo que dijeron la pasada, ¿no? Porque después no me bardé, porque ¿cómo le decís mueble? Mi primer voto es para Constanza. Decepcionó la actitud que tuvo con Trini hace unos días. Y la que tuvo hace otros días, y la que tuvo hace otros días, y la que tuvo hace otros días. Trini estaba prácticamente en el suelo llorando y le seguían gritando cosas. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Jennifer. Me llevo bien. Igual ha tenido actitudes como con mis amigos. Está bien. En esta casa todo el voto. La Pincoya es válido. Todo el voto. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. Votar recién después. Gracias. No te sale el personaje Scarlett. Mónica. El voto de Mónica. Buenas noches, gran hermano. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Más tranquila. Le pone muy mal votar a Mónica. Buenas noches, gran hermano. Se la va a llorar desconsoladamente. Es tiempo de nominar. Ay, es cierto. Lamentablemente voy a votar por Connie. Porque como yo estoy en la misma habitación de ella. Claro, se come todo de bla, bla, bla. Me da mucha pena. Y por Alexia. El que la ligó ahí, porque sí. Que no está muy bien, a lo mejor por echar de menos a Bambino. O sea, por lástima las votó. Un megalul esa votación. Bueno, Connie entraba a placa, gente, sí, Connie está, como dijeron, está surfeando en la placa. Connie con 11, Jennifer con 6, Scarlett con 4 y Jorge y Alesia con 3. Alesia vuelve a estar en placa. El voto de Viviana. Voy a repetir mis votos y mis primeros dos votos van a ser para Francisco y mi segundo voto para Constanza. ¡Oh! La verdad, con los dos me llevo bien, no tengo nada en contra de ellos. Pero... Che, entendí el Instagram. ¿Lo pueden sacar así y ponen los votos? Ya hay un puesto utilizado en la placa y no quiero que sean mis amigos los que estén ahí. No sé si queda alguien más por votar. ¡A Lucas! ¿Se acuerdan de Lucas? Francisco primero y Constanza segundo. Estamos en la buena onda total ahora. Pero... A la Connie por
por lo mismo. Otro que vota por decir un nombre. Igual sí, bueno, sí, pero estamos todos por afinidad. Nadie vota por. Nadie vota por poner al peje. Placa final. Bueno, Constanza con 13, Jennifer con 6, Francisco con 6 y Scarlett con 4, dejando solo a Jorge. ¡Ey! Bueno, a ver, esto es una placa que... ok, ahora sí votaron bien las víboras, digamos, los malos, entre comillas. Porque fíjense que metieron a 3 en placa y sacaron a Jorge, ok. Y queda solamente Scarlett de las malas en placa. Yo, personalmente, espero que Scarlett no se vaya. Porque, no sé, no me cae mal. Quiero que se vaya Jennifer. O Francisco, porque esos dos, que son unos dos, y estoy contento. Pero ojo gente, les digo, porque hay rumores en las redes sociales, que lo vamos a estar viendo al final de este video. Hay rumores de cubo complot, de que los malos hicieron complot. Yo digo los malos porque no me acuerdo el nombre, si es víboras o qué. Al parecer ese grupo, el grupo de la otra pieza, hizo complot. Y en un ratito lo vamos a estar viendo. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Bueno, Gran Hermano Argentina, copy paste, copy paste. ¡Pasamos la prueba! Se va, vaya bien, ¿eh? Seba no participa, no come la próxima semana también. Y es verdad, igual. No quiere tratar, él se siente mal de anoche, va a ir a conversar al confesionario. ¿Y si no? Mentira, mentira. Para que no coma, ¿eh? Si está enfermo, que no coma por una semana. Oye, no puedo andar bailando, ahí gané la hora de la competencia. No, si es que confesionario. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ah, está enfermo. ¿Anda al confesionario? Déjame, por favor, que ando con un lumbago acá. No le cree nadie. Anda al confesionario que no puedes. Ya, pero para que déjame relajarme acá. ¿Te relajas? Estuvo claro, relajado 3 horas ahí. Todo bien, lo estoy tirando para arriba a todos. Por lo menos lo intentamos. No te estoy tirando para abajo. Tú no lo estás ni intentando. Vistió bardo ahí, Alicia. A mí me gustaría que si es que pensé que no era rítmico. Soy arrítmico y déjame. Que pensé que no podía hacerlo. Bailar, no. Sí, bueno, pero es un desafío, hay que hacerlo. Que te retirís del reality. ¿Que me retire de qué? Del reality. Se la tiré de fuego para capaz que me zarpé. Moni, si tú le dices a una. Si tú le dices a una. Pero habíamos estado tranquilos, Trini, aquí. De verdad. ¿Opa? ¿Opa? Te habíamos estado tranquilos. Pero no puedo conversar con el Seba. No. ¡La está echando, Trini! ¡La está echando! ¡La amo! Acá está todavía hasta que te metiste vos. Rajá acá. No estás conversando, Trini. Perdona que te lo diga. A mí no tiene razón, Mónica, pero banco que le ponga los puntos a Trini, por más que no tenga razón, banco esta situación. Claro, Trini le puso cara como, ¿cómo me está cargando, señora? Yo no tengo nada por usted. Nada, absolutamente nada, me caí bien. Mira, de golpe camina bien. Está enfermo, está caminando normal y se está yendo para otro lado. Sientes. Muy bien, que aprenda cositas. Sit. Sit. ¡Eso! Ahora ya cualquier palabra que le digas se sienta. Sit. Siéntate. Saturn. Mostrar un poco la parte humana de la casa, ¿no? Connie, lo poco humano que queda en la casa. No se note tanto que me hace la desconocida. La vieja más rica del curso soy yo. Bueno, entendimos. Ja, entendimos. ¡Impecable! ¿Para qué es cierto! Yo soy una mierda. Jennifer, espero hacer resistencia física contra Fran. Ya, dale. Mira. ¡Cachara, Jenny! ¡Mira, para! Excelente, Jenny. 15. Dale, vamos ahí. Usted va a empezar gimnasio. Yo, gente, lo prometo. Algún día voy a empezar gimnasio. ¿Puedes creer que yo tengo uno en el edificio? O sea, literalmente bajo a la planta baja de mi edificio y hay uno. Soy un pajero nomás. Igual la excusa es que tengo que mandarle las máquinas a un amigo que papá es entrenador físico y me dan que no la rutina. Esa es la excusa que tengo hoy. Cuando le mande y me mande la rutina, si no la hago, ahí es porque se va. Dale, 10 ahora terminales, vamos. Cállate. Me pedía cosas y lo callaba. Es un personaje igual a la Pincoya. Así que no quiere. Móntalo. Ok, este es un montón, va. Tiene que ver con nosotros. Vamos a tener 50. Pues eso es lo que quiere. Yo no voy a bailar entonces todos estos días y ya vamos a perder. Claro, eso es verdad. Si uno no participa y se cancela, olvídate que yo participe. Tipo, ya hay uno se complota para no. O sea, se dice, chicos, yo no lo voy a hacer. Entonces yo tampoco. La cuestión para cantar por ser la vida, pero más que eso no. Ah, quiere ser el principal. ¿Por qué quiere ser el principal? Y bueno, va a ser el principal. Daddy Yankee es el que hacía Marcos, que se ponía la máscara. No sé si era el principal. Aparece una parte, pero después se va. Creo que algo así, ¿no? No me acuerdo. Y si el chico este no puede bailar, ¿por qué no lo dejamos que cante? Porque eso es darle el gusto a él. Yo no le voy a dar el gusto a él. Bueno, y si tenemos el 50%, no quiero ni escucharle otra semana que digo. Yo ayer lo mismo. A mí tampoco me acomoda a bailar, weón. Pero igual estoy ahí con la... Me importa si un le dices pico. Eso, te va a decir generación de... ¿Qué tocas, Vivi? ¿Qué tocas? Este puto reality es empatía, weón. Empatía. ¿Generación de cristal? Nuestra generación es de cristal y es real. Y así tiene que ser. Saco wea. No sé si de cristal, pero... Yo odio el término generación de cristal. Automáticamente dejo de discutir con vos.
La casa está contra Seba Estienne. Sacaron dos pollos. No. ¿Quién será? No, ya sabemos que ya, ya hubiera dicho. ¿Dónde guardas dos pollos encanutados? Canutados. Eso, vayan, vayan, deja la caga a Scarlett. ¿Qué quiere decir? Tarata, mira, mira, estoy como una halo. ¿Se imagina que Rubén haya inventado eso? Tipo, chicos, acaban de afanar los dos pollos. Y mentira, estaban los pollos ahí en la cocina, pero como nadie fue a chequear eso, va a Scarlett acá, arma bardo, una bardo al pedo. O Rubén fue el que les escondió. Yo me comí dos huevos ahora. A lo mejor se los comieron cuando estaban haciendo las pastas. Vamos a mirarlo. ¿Quién se come dos pollos? Además, son dos personas acá. Me encanta, ahora empieza 20. El conflicto. Pero bueno, 20, eran 22. Vamos, sería bacán que sea honesto, ¿cachai? Porque no lo vamos a atacar si dice la verdad. ¿Pero qué piensa se comió dos pollos? ¿Están los huesos? Fue después de que yo lavé la loza, junto con cuatro huevos. No. Justo el otro había dicho que había comido huevos. Gracias, va. ¿Y qué pasó con el pollo? Hay dos pollos menos. Pancho, te hiciste dos pollos, admitilo. Se comió su porción de pollo la persona que lo hizo, ¿cachai? Pero que diga alguien que ya se va comió, a comer mañana la porción de otra más persona. No hay cámaras, no hay info de quién se comió los pollos. ¿Que no comiste pollo? Obvio que no, comí dos huevos con una dobladita ahora. Mi vida, a veces se entiende porque como que estoy preguntando boludez. O sé que me va a contestar boludeándome. Es raro también que alguien se haga un pollo y no se cuente nada y no sé. Es hombre, no le van a pelear. Hasta solamente les importa pelear a las mujeres. Tiene... She also has a point, ojo. Y fíjate que cayó Vivi y... ¿Qué hice con el pollo? No me lo comí. Ah, ¿no? Bueno. Chao. ¿Cómo que, Y claro, el con le decía, yo no me comí. ¡Hija de puta! ¡Te lo comiste entero, hija de puta! ¿Quién crees que andó en la casa? También, ¿quién crees que se afanó el pollo? Está, me comieron el pan. A ver. Otra más, se come tus weas. ¡Toma! ¡Qué feo! Le comen hasta las cosas a Connie. Pobre mina. ¿Qué wea le pasa? ¿Cómo se come tu comida? ¿Qué, Sebastián? ¿Se los come? No somos compatibles como pareja. Hasta. Aunque me dé mucha pena porque obviamente... Está bueno. ¿Eh? Hay que soltar nomás, soltar. Y yo acepto que él haga lo que quiera hacer y no discutirle más. O sea, la única justificación que tenía esa pareja es que él era nuevo, sabiendo todo lo de afuera. Porque yo estoy seguro que a él lo metieron explicándole todo y qué tenía que hacer. Y que ella estaba sola. Y encontró un tipo con poder, qué sé yo, que la acompañaba. El hecho de que yo acá, de 18 personas, haya sacado dos amigos, es lo más real que hay. Puedo ser amigo de dos entre 18. Puedes convivir, pero amigos... Es una palabra muy importante para adjudicársela a cualquiera. Igual me interesaría ver un Gran Hermano donde todos los Lulo, la familia Lulo se vaya. Supongamos, o sea, yo sé que ustedes quieren que gane, seguro. Pero imagínense que se vayan todos y que queden solamente los otros. ¿No sienten como que se agarrarían las pies entre todos? Como que tipo se pelearía entre todos. Puede ser interesante también. ¿Qué pasó con nosotros que te estuvimos ahí contigo siempre? Ahora somos tus enemigos. Son enemigos por muchas otras cosas. A ella yo la consideraba mi amiga. Yo sé sus sueños, sus metas. ¿Por qué ella entró acá? Es por eso que yo no la puedo votar. Y eso merece un respeto. Y yo no soy así. No estoy de acuerdo, pero bueno, yo no actuaría así. Pero, no sé, qué sé yo cómo actuaría yo, pero no permitirte votar a una persona que puede llegar a cambiar muchísimo el juego si se va. Porque conoces su historia. Rubén tiene fiebre. Lo voy a averiguar. Aunque después me anden pelando. ¿Quieres tomar un paracetamol? Te traigo agua. Sí, me estaba durmiendo y lo despertó para preguntarle cómo estaba. No, mato. Si estoy durmiendo, enfermo, logro dormirme y me despiertan, bala. Ah, se abre un collita. Es el culo. Fue buena cuidando que vivo tengo que entrar a la habitación, ¿eh? Se gustó en la cama. Sí, mejor, mucho mejor. Ya. De tomar para esta mamá, pará. Yo quiero ir a dormir, Estoy esperando, me falta media hora para grabar todavía. Quiero dormir. Ah, igual, este capítulo se termina rápido, tranca. No es que quiero dejar de grabar. No, quiero terminar el capítulo. Pero está tentadora la cama. Bueno, tranqui, rey. La cama. Las acciones valen más que mil palabras. Mejor pájaro en mano que 100 bolas. Bueno, acá comunican quiénes están en placa. Van a comunicarle uno por uno quién está en placa. Vamos a ver si hay algún tape más. Y si no, nos vamos a la parte del complot. La parte que yo les quería mostrar sobre que al parecer habría complot. Y no sé si esto se resolverá mañana. Porque posta parece ser que hubo complot. ¿Cuántas veces le iba a decir, no? Bueno, esto lo voy a saltar también por el tema del copyright. Cuando esté la coreografía completa, la hacemos y yo la canto. ¿Se acuerdan? Con la de Argentina la canté yo. ¡Qué buen momento, hermano!
Bueno, gente, no. Al parecer, el capítulo termina solamente con las placas de cada uno. Digamos, con anunciarle vos estás en placa, vos no, vos sí, vos no. Si ustedes después me dicen, vos tenés que mirar cuando le dicen a tal que está en placa, me lo dejan dicho y yo mañana lo miro. Igual, generalmente cuando son importantes, lo muestran en el capítulo. Pero antes de terminar el video, gente, quería mostrarles el supuesto complot que hubo, bueno, en esta votación. Que para mí, o bueno, según tengo entendido por lo que estuve viendo un poquito en redes sociales, comunicarían al día siguiente sobre si hubo o no. O sea, el programa siguiente van a comunicar si hubo complot o no, lo cual cambiaría completamente la placa. Así que vamos a observarlo y bueno, lo vemos con ustedes, lo reaccionamos con ustedes. Tengo un tuit acá de una chica que subió una pequeña explicación, así que vamos a reaccionarlo junto con ustedes. Primer plano, conchetumare, chismecito recién salido del horno porque huevona, hoy hubo complot en las nominaciones de Gran Hermano. Ese micrófono no funciona, ¿eh? Y la producción aún no se da cuenta. Te voy a explicar qué es el complot de los huevos o, como me gusta decirle a mí, complot de los huevones. ¿Eran 14? Están hablando como que, digamos, cuántos huevos tiene que comprar, si son 14 huevos por persona, que yo. 14 huevos re específico. Son 14 participantes, entonces arrancamos con ese dato. ¿Cómo notamos que es complot? Nunca han sido 14 huevos por persona. Son 14 participantes que hay en la casa. ¿Quién es el huevo número 11? La Connie. Su locker es el número 11. Su cama es la número 11. Número gracioso. ¿Por qué era gracioso el número? Todas las que dijeron que tenían 11 huevos votaron por Constanza. Quedó en placa la Scarlett, Pincoya, Francisco y Connie. ¿Y quién es la líder? La Vivi. ¿A quién va a salvar? ¡No! ¡Va a salvar a Scarlett! ¡No se me acuerdo de eso! A la Scarlett. Porque se hace a la Pincoya. Francisco. Esta sanción no tiene que ser que se anulen los votos. No. Te digo cuál es la sanción que tenemos que buscar. Y no, tiene que ser que se anulen los votos. Que la Vivi pierda su puesto de líder y saquemos a la Scarlett. No, porque cambiaría totalmente la placa. Ese es el mejor escenario, conchetumare. Puta, que estoy enojado. O sea, eso me parece ya como, bueno, hacer cualquier cosa por lo que queremos. No, lo que hay que hacer es anular los votos. Y acá tengo un tweet donde dice, no pesqué mucho la teoría de los huevos porque me parecía que no era tan videos para eso. Pero Francisca acaba de decir literalmente, la hicimos piola mientras celebraban los votos. Esto no es complot, vayan a la recontrapuf que los parió. No decía eso, te decía los chuchos. Bueno, pero pasa. La hicimos piola. Pasa siempre, pero sí. Yo creo que. Pero si no funcionó bien. A ver, bueno, puede ser. Yo lo que le dije la vez pasada, que fue complot, puede ser. O sea, y me gustaría que haya pruebas. Y si hay complot, mejor para mí, porque a mí me encanta este barro a mí. Pero hay una cosa que es cierta: es un grupo de 4 contra un grupo de 10. Tenés que ser muy tonto para que en la placa entren 2 y 2. Es lo más lógico que entren 3 y 1, o como mucho 3 y 2, ponele, algo así. Pero Connie tenía que entrar a la placa. Seguro, y bueno, la Pincoya y Francisco también, qué sé yo. Pero bueno, puede que sí, que los chicos necesiten hacer complot para votar entre todos, porque si no, no se ponían de acuerdo. Pero bueno, lo veremos en el próximo capítulo, gente. Ojalá haya habido complot, porque a mí me encantan estas cosas que cambian todo el juego y que arman quilombo. Y me encanta, así que ojalá. Chat, yo me las piro, que tengo que irme a dormir, tengo que dejar los videos subiendo. Que ay, Dios mío, lo que tardó Masterchef, tardó como, no sé, una hora y pico o más. Así que ya puedo subirlo a Gran Hermano. Así ya mañana tienen videito. Los amo mucho, gente. Gracias por bancarme todo el tiempo. Ya lo dije en el video de Masterchef, pero igual lo repito acá. Este viaje no hubiera sido posible sin ustedes. Bancarme. Estoy en todo lo que hago, en todas las redes y todo eso. Ayuda un montón. Así que nada, que las marcas confíen en mí. Es gracias a ustedes. También gracias a mí. No, pero gracias al apoyo que tienen ustedes conmigo. Así que los amo. Gracias, posta, por hacerme vivir tantos sueños. Nos vemos en el próximo capítulo, en el episodio de mañana. Y esto ha sido Off the Chipping the Motherfucking Remix, que se va al sobre. A dormir. Adiós.